this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings. How eager they are to kill one another. How fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great unknown.
Gracias, che, loco. Más a sí mismo, según la sentencia socrática, ¿quién puede conocerse más que un ciego? Un ciego es una persona mirada con simpatía por todos, porque forzosamente tiene que pasar horas de soledad. Y para un escritor esto no es malo. El escritor vive la tarea de ser poeta, no es una tarea que se cumple con un determinado horario. Nadie es poeta, digamos, de 8 a 12 y de 2 a 6. Quien es poeta continuamente. Se ve asaltado por la poesía continuamente. De igual modo que un pintor, supongo yo, siente que las formas y los colores están asediándolo, o que un músico siente que el extraño mundo de los sonidos, el mundo más extraño del arte, está buscándolo siempre. ¿Qué melodías? ¿Y por qué no? Discordias también, que lo buscan. Pues bien, para esa tarea.
usted. ¿Cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer. Pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado, a esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? Thank you.
que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga sexto grado, jamás será analfabeto. Será el analfabeto de sexto grado. Jóvenes, gracias, chef. Estamos tocando un poco curados. Arrancamos un poco tarde. Invitamos a todos a ser parte de la improvisación que está haciendo y estudiar fuerte. En este momento. A nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir, todas esas cosas que andan por ahí. Pues. Hay que estudiar de todas, todas.
Bueno, muchas gracias a todos los amigos y a todos los que se coparon. Creo que terminamos, chicos.